You're Catholics for Catholics. Catholics for Catholics. Catholics for Catholics. Catholics for Catholics, which I love that name. It's a great, blunt, political name. This organization, we are just getting started. We are Catholics and we are Americans. Both of those characterizations a duty and responsibility. Did you know that 87 years ago today, C 11 published the encyclical Divini Redemptoris, which condemned atheistic communism and placed the vast campaign of the church against communism under the standard of St. Joseph, the husband of Mary, the father of Jesus Christ. The United States of America will not bow to social, cultural Marxism. Traditional Catholics. Their crime? Having pro life, pro Second Amendment beliefs. In the FBI's view, that made them domestic terrorists. The cross and the flag married together in a holy matrimony of freedom if we stand for jesus we must stand for his children i believe that if every man were to defend life i don't believe abortion would exist if you are baptized as a catholic you will live as a catholic you will die as a catholic and i am proud of my catholic faith you cannot become the president of the united states unless you've got the catholic vote President Trump is the only Catholic option. How would they have gone after that man? And he stands and keeps going. We are gathered here tonight at the home of the most pro life president this country has ever seen. When Donald J. Trump is rightfully restored to the presidency. President Trump understood a nation made up of strong families that educate their children to serve God that rejects tyrants. We will finish this night with the consecration of the country and the President Trump and the First Lady, consecration and the intercession of St. Joseph, that they will be protected in the name of Jesus Christ. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Through the power that belongs to the husband, the blessed mother, foster father of Jesus Christ, let us go and deliver that Catholic vote for the greatest president in our lifetime. God bless America, and God bless President Donald Trump. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy nos acompaña... Un, una invitada muy especial, de verdad que sí, es la señora Verónica Flamenco, Verónica la Católica, como se hace llamar ella en <laughs> El Twitter, en ex, que siempre me encanta ese, ese nombre, Verónica la Católica, a quien yo aprecio muchísimo, quien trabaja muchísimo por la iglesia y ahora está con Católicos para Católicos, Católicos for Catholics Y hoy vamos a estar hablando un poco de toda esta, eh, vamos a decir, yo me atrevo a decir, espagueti que tenemos ahora mismo en Estados Unidos. Eh, con todo esto de las elecciones, pero también en el mundo entero. El mundo entero también eh, está enfrentando este tipo de elecciones donde a veces el católico está confundido y no sabe por quién votar, o las masas, las élites mundiales tienen al católico dormido bajo mentiras, bajo estándares que no son realmente católicos y engañan al, al pueblo. Eh, y hay católicos que han apoyado candidatos como el que tenemos ahora aquí en Estados Unidos, Joe Biden, que se hace llamar católico. Y pues de todo eso vamos a estar hablando hoy. También quisiera tomar un momentito, lo coloqué en la promoción, de hablar un poquitito de esto que sucedió aquí en Estados Unidos con el Día de la Visibilidad eh, Transgénero, que fue promovido eh, eh, por el eh, presidente eh, uh, Joe Biden como el día oficial de esta visibilidad, que quiere que sepamos que esta gente existe básicamente. Y eso va a ser todos los 31 de marzo, pero... Algunos dirán que es coincidencia. Yo pienso que no es coincidencia, pero esta vez empieza el, este 31 de marzo que acaba de pasar la hora, que si se les olvidó para que sepan, era el día de Pascua, el día de la resurrección de nuestro señor Jesucristo. Esto es una ofensa directa al señor y pues el presidente Donald Trump respondió diciendo que él estaría dispuesto a hacer un día de la visibilidad eh, del cristiano, de la cristiandad, de los cristianos. Así que de eso vamos a hablar hoy de toda esta controversia que hay por acá. Y vamos a estar hablando también del gran evento que tuvimos, que eh, pude ser parte del mismo de allá de Catholics for Catholics, hicieron una oración por el presidente Donald Trump. Eh, fue una noche espectacular donde compartimos con muchísima gente buena. Aquí pueden ver algunas fotos eh, de algunos de los invitados, estos son los hispanos, ¿verdad? Los, los que estábamos juntos nosotros, pero entre los demás invitados fue una cosa eh, espectacular, eh, todos los speakers o todas las personas que hablaron. En, en el evento, entre ellos estaba Michael Knowles, estuvo, eh, que creo que fueron los más que llamaron la atención, eh, Patricia Sandoval también estuvo allá, como pueden ver en la foto, eh, pero los más que llamaron la atención, pues obviamente fueron Jim eh, Cavizo, eh, o Casevier, como decimos en español, eh, quien hizo de Jesús en la Pasión de Cristo, y Tim Ballard, que es el, el personaje que Jim Cavizo interpreta en la película Sonidos de Libertad o Sound of Freedom. Así que fue un evento espectacular, estuvo brutal, es brutal, brutal, de verdad que sí. Nada, yo quisiera pues darle la bienvenida oficialmente a Verónica eh, Flamenco al programa. Verónica, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Encantada de estarte acompañando, Luis, pues una alegría que ya tuvimos la oportunidad de conocernos en persona. Sí. Y bueno, me faltó conocer a tu esposa y todos tus hijitos, <laughs> pero tú llegaste representando a los román en ese evento tan maravilloso, bueno, en el que tú ya... Este, hiciste una, un, un breve resumen de lo que más o menos se vivió ahí y que ojalá tengamos oportunidad también de, de elaborar ¿no? un poco más al respecto. Sí, lo vamos a hacer, claro que sí. ¿no? Eh, eh, fue un evento de verdad que espectacular y ver los Católicos Unidos de todo el mundo. Había gente de, de diferentes partes del mundo, había, eh, había muchos de Estados Unidos, por supuesto, pero fue aquí en Florida y yo no me lo podía perder. Eh, pero nunca pensé que iban a haber tantos hispanos, tanta representación hispana. Eh, incluso youtubers y personas que trabajamos en los medios y pues fue algo muy muy reconfortante da esperanza también el ver que somos muchos no somos pocos es que nos hacen pensar que somos una minoría y no nosotros somos la la mayoría silenciada porque ¿okay? yo creo que ya no estamos tan silenciosos ya pero nos han tratado de silenciar y pues eh, fue algo muy bueno de verdad que sí Verónica antes de comenzar con las preguntas yo quisiera que hiciéramos pues un Ave María como siempre lo, bueno, que lo recemos, no que lo hagamos, que lo recemos el Ave María. Claro. A la Santísima Virgen María lo vamos a hacer en latín como siempre lo hacemos. Y pues yo hago la primera mitad y tú puedes hacer la segunda, Verónica, y esta oración la hacemos. Inomini In patris, et fili, espiritus santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu y et benedictus fructus ventris, tui y Jesús. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. nunca et in mortis nostri. Amén. Amén. In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Yo quisiera eh, comenzar, primero que nada, eh, esta, esta noticia, y ahorita vamos a lo del evento, pero sí quisiera hablar de esto del Día de la Visibilidad Transgénero, porque creo que ha sido un, como dicen en inglés, un eye-opener, eh, le abre los ojos a mucha gente de lo que muchos hemos venido diciendo. Nadie ha dicho que Donald Trump es un santo, pero el tener un presidente que se hace llamar católico, y así no se llamara católico, que promueve el Día de la Resurrección de nuestro Señor, la visibilidad transgénero en una nación como la nuestra, en Estados Unidos, que estamos bendecidos, hemos sido bendecidos grandemente por Dios, eh, creo que es un escándalo, es un escándalo. Y pues yo quería que, que me dijeras algo sobre eso. Si realmente esto realmente abre los ojos a mucha gente de darse cuenta, oye, este señor ya no puede ser candidato para mí. Si un católico todavía legítimamente podría votar por, por Joe Biden, si quisiera, ¿cuáles son tu, tu, tus reacciones a, a, a eso? Bueno, eh, sabemos de que lastimosamente el presidente Joe Biden, por quien tenemos que rezar muchísimo para la conversión de su pobre alma, eh, bueno, es un enemigo de la iglesia, claramente, ¿no? A pesar de que él se proclama ser católico y no solamente católico, él dice que es un católico devoto. Eh, pues tristemente, ¿no? Pero la realidad de las cosas es en sus acciones, él se comporta peor que un pagano y un gran enemigo de la iglesia católica. Hace exactamente todo lo contrario a lo que nuestra fe nos enseña, a lo que Jesucristo nos pide. Y, y se empecina ¿no? en, en, en perseguir a los católicos justamente y también hacer una burla constante de nuestras creencias. Y esto es lo que pasó el pasado domingo, eh, día de la resurrección, que es un día tan gozoso, significativo, importantísimo para el cristianismo, es eh, Cristo resucitado venció la muerte, venció el pecado. Eh, va a reinar, nos trajo la resurrección, la esperanza completa, imagínate cómo lo, él trata de opacarlo, trató, porque para nosotros pues nada nos puede robar la paz, pero obviamente es, un, es, es una cachetada que nos da, eh, tratando nuevamente opacar esta gran festividad, esta gran celebración con el día de la visibilidad de los transexuales o los transgénero como le llaman ese día no existe no va a existir jamás porque las personas transexuales simple y sencillamente no existen existen las personas existen los hombres existen las mujeres pero no existe semejante ser como tal que se le pueda llamar transexual y tienen que hacerlo de esta manera para llamar la atención tienen que hacerlo de tal manera que sea tan agresiva, ¿no? Para, para eso, capturar nuestra, toda nuestra atención en eso y que lo terminemos aceptando. Eh, pero, pero tú sabes de que al final de cuentas es, es una burla, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando del cristianismo eh, y todo esto del trans, trans, trans. Tú dices, a ver, lo que nuestro Señor Jesucristo hacía era justamente eso, ¿no? La, la transfiguración, la transubstanciación, eh, es porque Él siendo Dios tiene el poder de ir más allá. La palabra trans significa eso: es ir más del límite. El ser humano tiene un límite porque tenemos una naturaleza así creada, no limitada, porque somos criaturas, no somos Dios. Entonces, lo que este, este culto del transgenerismo lo que busca hacer es precisamente convertirnos en dioses, no convertirnos en esa especie de eh, pseudo eh, homo, homo Deus, no el Dios hecho humano, este no al revés. Entonces pues es eso, la, la burla constante, la persecución contra nosotros. Y, y yo creo que esto sería más o menos el tiro de gracia para nosotros los católicos. Sabemos de que este hombre también es un constante promotor del aborto, eh, del acabar con la vida de los no nacidos en el vientre materno, uh, no solamente al momento del... del, del de, de, de los nueve meses, sino al momento de nacer, que ya es infanticidio, él promueve todo esto, eh, promueve también el que se le quite la patria potestad a los papás de, de sus hijos, del derecho y de la autoridad que tienen los padres sobre ellos, el constante adoctrinamiento, de los niños y las infancias trans que él también promueve, entre tantas otras barbaridades. Así que, más claro ni el agua, Luis, que tenemos al enemigo de la iglesia católica llamándose católico en la Casa Blanca. Así mismo, ¿eh? y es algo, eh, me gustó lo que dijiste porque mencionas, me pareció muy profundo y muy interesante lo que acabas de decir, lo de, lo de la definición de trans. Porque sí, es cierto, nuestro Señor se transfigura, nuestro Señor, la transubstanciación, lo que acabas de mencionar. Guau, wow. eh, pero siempre es con mirada hacia elevarnos, eleva lo natural al cielo, hacia Dios. En cambio, cuando vemos esta cultura de ahora, que es toda es una consecuencia de la revolución sexual, eh, es al revés, es no, nos volcamos más en las pasiones, nos volcamos más en lo que aparentemente es placentero y bueno, eh, y, y hemos llegado al punto de inclusive definir a las personas basado en lo que ellos hacen con su sexualidad, lo cual es una ridiculez, o sea, nos pone peor que los animales, porque un animal pues, no lo define por algo, pero imagínate por la sexualidad. Sí, totalmente, y, y imagínate, ellos se, se basan en esta ideología del progreso, ¿no? Supuestamente, y eso nos, nos alinea también con otra. Eh, ideología, otra corriente que también le pueden llamar un tanto filosófica, pero de filosófica no tiene nada porque no busca la verdad. Que es el transhumanismo. Entonces ves la palabra trans es constante y es porque quieren llevar al ser humano a convertirlo en ese Dios. Pero la realidad de las cosas es que entre más se obsesiona la humanidad en convertirse en Dios, más deshumanizados nos hacemos, inhumanos nos convertimos en bestias. ¿No? porque aún los animales respetan su propia naturaleza. Nosotros estamos aún buscando eh, reducirnos, humillarnos todavía por abajo de los mismos animales. Entonces, imagínate qué tristeza, ¿no? Y que, y que personas eh, como Biden y tantas otras se sumen a este tipo de esfuerzos que es un suicidio no cultural, social, humano. O sea, es es sumamente degradante, indignante, inaceptable y nosotros no podemos permitir que, que vayamos eh, y que colaboremos en esta desgracia, en esta miseria, porque está acabando con la vida de muchas almas. Además, toda esta confusión. Y sí, yo menciono esto y bueno, yo me dedico a dar pláticas acerca de, de todo este tema de, del, del transgenerismo y hago, trato de hacer la conexión también y la, digamos, bajo una perspectiva muy teológica. Porque lo que está de fondo, tú sabes que es la salvación de almas y la perdición de almas. Entonces el demonio está detrás de todo esto, porque el demonio es el padre de la mentira y el padre de la mentira también es el padre de la muerte. Entonces el homicida y el, y el mentiroso desde el principio, dice la palabra. Entonces todo lo que, lo que están impulsando es realmente diabólico, es, es anticristiano de facto. Obviamente, entonces, pues es, es, es muy profundo en realidad cuando ya te comienzas a adentrar en todo esto, es muy oscuro y, y muy peligroso y por eso tenemos que luchar para traer un poco de sanidad, eh, restaurar un poco todo esto que, que hemos perdido, que es sentido común, que es la ley natural y que obviamente es también nuestro deber eh, y como acto de justicia también. A rendir cuentas a Dios, adorarle y tratar de ser lo más coherentes posibles, especialmente los católicos. Así es, excelente. Ahora, yendo a eso, a, a, a la labor que nosotros tenemos de restaurar, de hacer algo, no podemos esperar siempre a que otro lo haga o que venga Dios de alguna manera, que Dios siempre va a intervenir, pero Dios quiere que nosotros participemos, que hagamos algo al respecto. Eh, nuestra labor como cristianos, como hijos de Dios, eh, este evento, ¿verdad? Hecho por Católicos para Católicos, que si quieres, pues nos puedes hablar un poquitito qué es Católicos para Católicos, tal vez mucha gente no sabe qué, qué es este grupo eh, o este movimiento o esta organización. Eh, ¿Era necesario hacer este evento, un evento de oración por Trump? Y si lo era, ¿por qué? La oración nunca es innecesaria, la oración siempre es vital y es parte de la vida del cristiano. Yo creo que algo que también quedó muy marcado la, la otra vez que hicimos el programa hace muchos meses atrás, eh, fue en junio del año pasado, si recordarás, hablábamos justamente de ese tema, ¿no? De que, el, de que las bases, los fundamentos del católico es oración y acción. Entonces nosotros sí si hacemos activismo y manifestamos nuestra fe en público, eso es lo que queremos con católicos para católicos, activar al, al católico y que no tenga miedo de mostrar su fe ¿no? en la esfera pública y también llevarlo a acciones concretas cuando hablamos de cuestiones políticas, porque es muy importante también que nosotros tomemos acción política, porque todos estos males eh, del eh, acabar con la vida de los seres humanos por nacer. La cuestión del divorcio, la legalización de anticonceptivos, la legalización del divorcio, eh, el, el todo esto del mal llamado uniones homosexuales y ahora con todo esto también de eh, legalizar eh, el mutilar cuerpos sanos para eh, afirmar un delirio y todas estas cuestiones han entrado a través de leyes, eh, Luis esto no llegó porque la gente simplemente aplaudió y aceptó no es a través de acción política legal entonces nosotros tenemos un deber moral también de responder en cómo podemos crear impactar no la sociedad crear cambios concretos a través del ejercicio del voto y especialmente el voto católico ¿no? que tiene que ser muy bien formado y eso es parte también de la labor que se trata de hacer en Católicos para Católicos. Informar bien a la gente y formarlos para que tomen la mejor decisión eh, cuando se trate de votación y cuando no hay un periodo de votación, también que se mantengan activos, que estén atentos a todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, ya sea en el comité de la escuela de tus hijos, ya sea lo que esté pasando, eh, no sé, en tu propia ciudad, con lo que estén implementando, pero pero llevarlos a, las, a, la, a la esfera pública. Y también, por supuesto, manifestar nuestra fe, como nosotros acá en Estados Unidos no estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver este tipo de tradiciones, tradiciones con T minúscula, no la T mayúscula de tradición. Eh, sino estas costumbres que usualmente nosotros tenemos en Hispanamérica, como pueden ser las procesiones en la calle, que pueden ser lo, las procesiones de los rosarios que nosotros hacemos en Católicos para Católicos, que son masivas. Este tipo de cosas no se ven en Estados Unidos, porque la gente ha sido entrenada a que su fe tiene que ser de bolsillo, a que la tienes que esconder, a que no, válgame Dios, no vayas a, a imponer tus creencias sobre nadie aquí, porque aquí hay libertad de religión. La libertad de religión eh, es válida hasta que se meten con los católicos, donde están violando constantemente eh, y persiguiendo a los católicos constantemente. Entonces es nuestro momento para alzar la voz y para decir, no más, Cristo necesita nuestras voces. Bueno, no las necesita como tal, pero él nos quiere hacer partícipes de esa gloria y de esa batalla. Por eso somos la iglesia militante. Entonces, tenemos que dar esta lucha, ¿no? En, en nuestras posibilidades y no tener miedo de, de expresar nuestra fe, nuestro catolicismo y hacerlo con, de, con nuestras familias, que a veces también nos silenciamos entre nosotros mismos. No decir, oye, es pecado, es pecado que tu hija, comadre, esté viviendo una relación. Eh, con otra mujer, por ejemplo, ¿no? Ahora la gente ya no se siente capaz de decir eso porque se ha creado también toda esta cultura de la cancelación eh, y que ha funcionado bastante bien, lastimosamente, pero ya no podemos estar callados, es momento de alzar la voz y hacer cosas concretas, no solamente hablar y decir, es muy bonito, ¿no? Y es muy fácil decirlo, pero la realidad es salir a las calles salir y ejercer también tu voto alzar la voz y, y bueno hacer cosas nuevamente concretas que nos lleven al cambio real que nos ayuden a avanzar en el ideal cristiano excelente no asimismo el enemigo lo está haciendo nosotros lo hacíamos antes eh, especialmente en nuestros países católicos y el enemigo sabe entonces ahora por ejemplo las plazas uno va a una plaza en un país yo que estuve en méxico hace poco Uh -huh. eh, y ahorita tú ves cómo ellos están invadiendo estos lugares entonces antes lo que tú veías era una estatua de, de, de algún santo o la Virgen María, alguna cosa, la catedral que hay en las plazas ahora, un arte que uno no entiende a veces hay hasta demonios en algunas de estas estatuas todavía está la antigua donde está el santo tal y qué sé yo pero ya hay, ellos van invadiendo ese espacio nos van quitando el espacio nosotros no podemos permitir eso eh, el demonio es el mono de Dios copia todo lo que Dios hizo y lo que su pueblo ha hecho por milenios eh, para su para su mal, mejor dicho, verdad, pero para su causa. Eh, okay. Lo mismo nosotros que lo hagamos ahora no es algo novedoso. Es eso ser católico. El católico es un católico de de, de salir, de hacerlo en público, en comunidad, en las naciones. Siempre se hablaba de naciones. No es una religión individual. El protestantismo tiene esa mentalidad, lamentablemente, aunque nosotros también a veces tenemos que hacer alianzas con algunos protestantes para luchar con estos males. Pero ellos no tienen eso muy claro porque el protestantismo lamentablemente esa mentalidad es distinta y por eso aquí en Estados Unidos es diferente porque aquí pues, es un país protestante, pero los católicos hemos venido aquí a cambiar eso y lo hemos hecho en la historia. Allá ha pasado aquí en Estados Unidos y seguirá pasando. El voto católico es crucial para que un presidente gane. Ahora, yo te pregunto, Verónica, una pregunta que tal vez muchos se hacen. Ok, católicos por católicos, qué chévere. Verónica trabaja tratando de orientar a la gente para que voten con conciencia y educar esa conciencia. Pero ¿y por qué ellos dicen Trump? Porque ellos no dicen nadie, porque ellos solamente dicen voten y se acabó. Pero si se atreven a decir un nombre, ¿por qué? Me podrías contestar. Nos atrevemos a decir un nombre porque solo hay dos hombres, dos nombres de dos hombres en la boleta del 2024 acá en, en Estados Unidos y van a ser los nombres de Joe Biden y Trump. Uh -huh. Entonces, para el católico, que, se, que ya tiene por lo menos un poco más de formación, que se está informando bien, debe tener claro que la opción católica es Donald Trump. ¿Cuáles son las razones? Bueno, nosotros cuando fuimos, por ejemplo, a la casa del presidente, porque ahí es donde fuimos y donde tú también eh, nos encontraste, eh, fue realmente no para llegar a hacer una ceremonia de canonización al hombre, ¿no? Sino para rezar por él principalmente, porque todo político necesita, todo gobernante. Lo decimos en la Santa Misa cuando, cuando escuchamos las intenciones eh, y también las oraciones de los fieles. Eh, no, en cada misa están ahí los incluidos constantemente los los gobernantes. Entonces nosotros estamos rezando por los gobernantes actuales y también por los futuros gobernantes. Y para el católico actual, la situación que estamos viviendo debe ser muy claro por lo que no podemos intercambiar nuestros valores, nuestra fe, nuestras creencias. Y ahí lo que hicimos fue eh, precisamente pronunciar los no negociables. Llegamos a la casa de Trump, como quien dice va la familia católica, casi casi una analogía como cuando la familia de la novia va a conocer al novio, una cosa así, y va y le dice a la familia del al, al novio y a la familia del novio, oye, esto es lo que esperamos de ti y este es el intercambio, no vamos a, a hacer esta unión. Esta, esta alianza, pero esto es lo que estamos esperando de ti. Y es, y es precisamente lo que nosotros tratamos de hacer en yendo a la casa de Trump. Vamos a rezar porque fue la primera vez en la historia que ese hombre tiene esa casa allá en, en, en Mar-a-Lago, en Miami, eh, que se reza un rosario así, que mm -hmm. llegan católicos a rezar un rosario, que un sacerdote puede echar agua bendita en toda esa casa. Porque también se han hecho otro tipo de eventos, porque rentan la, la, el salón para otros eventos, eh, y hay unos eventos que no son tan católicos también, que a lo mejor se han realizado ahí, pero que nosotros lleguemos y digamos, mira, acá traemos sacramentales, traemos sacerdotes, venimos y hacemos oraciones, mira, de liberación con la oración de San Miguel Arcángel, hacemos una consagración a San José, vamos a rezar el Santo Rosario con la arma más poderosa que tenemos los católicos. Y, y además de esto, Trump, vamos a interceder por tu conversión, porque queremos que Trump sea católico, queremos que él descubra la fe verdadera, porque es un hombre que ha demostrado que es un aliado del catolicismo en muchos sentidos. Obviamente no todo es perfecto y hay cosas que Trump falla muchísimo, que no está, eh, digamos, en la misma línea de los valores católicos, cristianos, pero en realidad ha demostrado que tiene la flexibilidad, que tiene la apertura de aprender, porque este hombre no era un pro así, eh, pro vida hace muchos años, lo fue aprendiendo en el camino y cada vez ha ido entendiendo muchísimo más. Tampoco no era un super promotor eh, de, la, de la familia tradicional, como ahora, eh, bueno, nosotros estamos luchando para que se conserve lo natural, eh, lo normal, y ahora él, o sea, estamos viendo cómo él se está pronunciando. Y hay gente que dirá, bueno, pero le conviene porque se quiere echar a los católicos en la bolsa y todo lo que quieras. Probablemente porque son políticos, pero la realidad de las cosas es que ya tuvimos a Trump en, el, en la presidencia y en esos cuatro años demostró ser el presidente más amigo de la Iglesia Católica que ha tenido Estados Unidos como presidente en la historia moderna. Entonces... Oye, si tenemos a una persona que nos puede ayudar a hacer un brinco a los ideales cristianos, pues obviamente tenemos la obligación moral de escogerlo a él, de ayudarle a él a que llegue a la presidencia y también mantenerlo responsable de las promesas que nos hace, ¿no? Y recordarle qué es lo que nosotros estamos también exigiendo, porque algo que nosotros tenemos que tener muy claro, que... Los, los políticos quienes gobiernan están para servirnos a nosotros, no nosotros para servirlos a ellos. Nosotros les pagamos con nuestros impuestos, nosotros le damos el poder con nuestro voto. Entonces, no es de que nosotros tenemos que someternos al, al a papá gobierno, sino todo lo contrario. Nosotros elevamos a una persona, elegimos a una persona y le entregamos un poder para que él sirva al pueblo y no al revés. Entonces, eh, ¿Por qué dar un nombre en concreto? Nuevamente, porque tenemos dos opciones para estas elecciones 2024. Entonces, eh, pues dentro de esas dos opciones, no es que estemos eligiendo el, el, el mal menor, porque el católico nunca elige el mal. Estamos eligiendo el mayor bien posible que se puede hacer y que se puede lograr a través de eh, un político que nos puede nuevamente ayu ayudar a avanzar en la causa. Eh, como lo fue en el tema Provida que gracias a, a la elección que Trump hizo con los jueces clave de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que es uno de los poderes eh, no del, del, del balance de poder que tenemos acá eh, ejecutivo legislativo y la y la y, la, y, la, y, el, y el, el poder este judicial, judicial. Uh -huh. Este, pues tenemos, ¿no? Gracias a Trump que nos escogió eh, jueces católicos y pro vida. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Decir, oye, ya hizo algo súper concreto y que esos jueces están ahí de por vida. Entonces, pueden haber todavía batallas más grandes eh, que, que pueden llegar a la Corte Suprema y que tenemos la posibilidad de ganar victorias porque tenemos. Eh, jueces que, que están un poco más conscientes ¿no? de, lo que, de lo que es justo, de lo que es bueno, de lo que es verdadero y que es lo que nosotros tenemos que buscar implementar en la sociedad. Qué bien, qué bien. No, eh, definitivamente, con Donald Trump ya te, tuvimos cuatro años con él. Es obvio que es un hombre pro vida. Él lo ha hecho, lo hizo ya por cuatro años. Fue el único presidente que fue a una marcha pro vida incluso. Y estuvo ahí con los, con los que marcharon. Eh, eso nunca se había dado en la historia de Estados Unidos. Y Roe v. Wade, que ya no exista, que ya no esté eh, vigente gracias a la decisión que él hizo en la Corte Suprema. Eh, yo digo que ya el daño lo hizo, como decimos no es daño, porque es bueno lo que hizo, pero era como que hizo, le dio el golpe a, sí. al mal. Pero todavía hay mucho más por hacer, porque ahora sí. tenemos la amenaza de este hombre, Joe Biden, que él quiere que sea algo constitucional el aborto, que es lo que hizo Francia ahora también. Entonces, que ya quieren llevarlo a otro nivel. Y Definitivamente, creo que si la audiencia no se ha dado cuenta, pero un católico, y no me importa lo que diga cualquier curita por ahí o cualquier obispo, este es Luis Román hablando, no quiero meter a Verónica Flamenco ver en problemas, No se puede votar por Biden. Si usted es católico, Biden no es una opción. Se sí. acabó. Ah, pero es que no me gusta cómo Trump habla a veces, que Trump es un jaltenero, ya lo dijimos aquí, no es un santo, y tenemos que orar por su conversión. Pero hay algo que son los no negociables. Yo creo que tú me hables de eso, Verónica porque eso sí lo cumple Donald Trump. Y si él cumple los no negociables, entonces sí, yo como católico, a pesar de su arrogancia, a pesar de que todavía tiene que convertirse, a pesar de que algunas cositas las tiene un poco erradas, como decíamos, decimos nosotros, eh, los no negociables sí los tiene. Y sí. eso entonces sí me, me pone a mí en buena posición para votar en conciencia católica por él. Y no caigo en ningún tipo de pecado ni voto por el mal menor, como tú muy bien mencionaste, Verónica. ¿Nos podrías hablar un poco de eso ahora? Claro que sí, mira, estoy dando un poco aquí de luz porque ya se me está oscureciendo. <laughs> eh, sí, los no negociables. Eso es muy importante lo que estás mencionando, porque tenemos que tener claras las cosas que nuevamente no se pueden intercambiar, ¿no? Eh, la, el católico hispano aquí en Estados Unidos, el católico, el, el hispano, mejor dicho, ni siquiera eh, metamos la cuestión de, de, de la fe, ¿no? Pero el hispano apenas pisa tierra <laughs> estadounidense y es como que te ponen la marca de, de, del, del demócrata no usted por de facto ya es un demócrata porque nosotros somos pro-inmigrantes somos pro-hispanos somos eh, no no promovemos la discriminación no somos racistas y toda esta, esta retórica esta narrativa que se nos ha metido en la cabeza como que no le da espacio al hispano a profundizar en realidad en la etiqueta que, se, que, es, que, que adopta sin siquiera conocer la política de Estados Unidos. Entonces, eh, es importante entender cuáles son primero los no negociables y por qué no los podemos intercambiar por este tipo de, de narrativas que nos presentan por ejemplo, el que nos agarren por la parte sentimental de la inmigración, que es, es la carta clave que se sacan siempre bajo la manga este, los izquierdistas, acá en Estados Unidos, diciéndonos que son los súper los pro-hispanos, eh, pro-inmigración, pro etcétera. Entonces, cuatro no negociables que estamos considerando importantísimos en estas elecciones 2024, ¿ok? Son, primero... Y por sobre todas las cosas, el derecho a la vida, específicamente del no nacido. ¿Ok? Eh, me, me abstengo de decir la palabra completa contra lo que estamos hablando acá, pero ya la dije eh, anteriormente, pero no quiero que te vayan a cancelar no, este no, programa. Te, no te preocupes. Pero sabemos a qué me refiero. Mm. La defensa de la vida del no nacido es el número uno, porque ahí comienza todos los derechos humanos. Si no hay vida, no hay derechos. No existe absolutamente nada. Entonces, si no tienes un, un, un presidente que es capaz de defender la vida desde el inicio, pues entonces no será capaz de defender absolutamente a nadie. No, no puedes pretender eso, no, no puedes pretender que va a luchar por ti. Si eres un indefenso, si no tiene voz, no. Entonces, la defensa por la vida, primero, la, la, el derecho que tienen los padres sobre sus hijos de ser. Principalmente criados por ellos, protegidos por ellos y librados también de todo este adoctrinamiento transgénero, toda esta ideología que le están metiendo a tus hijos, todo esto que le llaman educación integral, que les meten en las escuelas públicas, etcétera. Todo esto es un derecho exclusivo de los papás. Papá y mamá, los hijos son tuyos no son de el gobierno ni de nadie más solamente le pertenecen a dios que te los ha prestado a ti entonces eh, derecho a la vida derecho de los padres sobre sus hijos también la protección de los niños del tráfico humano de la explotación sexual y de la esclavitud también laboral y de todo el tema de bueno hablando de, de explotación sexual el tema de la eh, porno, ¿no? Todo esto que, que estamos viviendo también eh, Estados Unidos siendo uno de los consumidores y productores principales de esta industria tan horrorosa y diabólica que lo pudimos ver en la película claramente de *Sound of Freedom, el sonido de la libertad. Eh, entonces, nosotros estamos luchando para que haya protección de estos menores y cómo promueven esa, esa, eh, ese crimen organizado, lastimosamente, a través de de la, eh, toda esta masa de olas de inmigración ilegal, porque por ahí es donde se están traficando la, cantidad, la mayor cantidad de niños que está siendo eh, explotados, que está siendo abusado, que están siendo vendidos como mercancía, pero de esos niños nadie habla. Eh, y cuando están hablando de, de, de tener fronteras abiertas y que no haya regulaciones, pues entonces a nadie le importa los miles de niños que se han perdido durante los cuatro años de la, de la gobernanza de Biden, ¿no? Porque han entrado 8.5 millones de ilegales a este país en cuatro años, Luis, en cuatro años. Y dentro de esos millones de personas vienen miles y miles de niños. Sí, niños que vienen eh, solitos o que vienen acompañados, pero de personas que ni los niños mismos conocen. Entonces, imagínate antes cuando nos dijeron eh, que, ay, que el Trump hizo la separación de las familias, que qué brutal. Separaban a los niños precisamente porque los niños tenían que identificar a, a sus papás. Y cuando los niños no sabían identificar a sus papás o a sus supuestos familiares, podían identificar los, ag los agentes del, del ICE, ¿no? De inmigración, de que esos niños estaban siendo traficados. Entonces, era una estrategia también, eh, de alguna manera, de rescate, ¿no? Eh, bueno, este es el, el tercer no negociable en la protección de los niños y cómo esto está siendo, este, llevado a cabo a eh, la, la no protección, la explotación a través de las la, la masa de, 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 de ¿cómo se llama?, de inmigración ilegal. Ok, el cuarto también no negociable es la libertad religiosa. O sé sea que muchos católicos me dicen, ay, Verónica, pero nosotros no deberíamos de promover la libertad religiosa porque eh, eso crea todo este sincretismo, pero la gente tiene que también comprender un poco cómo está eh, organizado Estados Unidos, bajo qué ideales se fundó, y la realidad de las cosas es esta que a través de estos pasos no de libertad re de religiosa es como nosotros podemos realmente llegar a, a promover el catolicismo y que eventualmente sea la, la, la religión oficial del estado que se pueda profesar en este país algún día eh, que, que dios mediante llegue a ser al, eh, un, una nación católica eh, entonces, eh, ¿por qué tenemos eso también como no negociable? Porque agencias como el FBI ha estado detrás de la persecución de los católicos, que ahora nos llaman católicos tradicionales, a los, a los católicos que simple y sencillamente vamos a misa, somos provida, tenemos familias numerosas, eh, grandes… Eh, que definimos la familia entre papá, mamá e hijos, que no creemos en todo esto de la visibilidad de los transgéneros, etc. Ahora, el FBI, en, en un memo que se filtró para la gente que no sabe estas barbaridades que están pasando en Estados Unidos, nos categorizó como potenciales terroristas domésticos. Uh -huh. Imagínate. Entonces, eh, esta es una persecución directamente contra el católico. Esto no lo hacen contra los musulmanes, esto no lo hacen contra los judíos. ¿Por qué lo están haciendo en contra de los, de los católicos? Bueno, hay todo un historial también de la persecución que se ha hecho eh, en contra del catolicismo en este país. Eso es otro tema, eh, pero esa es la realidad que estamos enfrentando ahora. Entonces, eh, pues obviamente nosotros decimos: estos son cuatro negociables, no negociables, ¿no? Derecho a la vida, eh, derecho de los papás sobre sus hijos, eh, que el, el Estado no te los pueda quitar simplemente porque tú no llegas a firmarles un delirio, eh, porque se identifican de un sexo diferente. Eh, el, el derecho también y la protección a los niños que nadie está defendiendo que están siendo traficados por la inmigración ilegal. Y el último que acabo de mencionar entonces, que es la libertad religiosa, especialmente a la protección de los católicos. Excelente, excelente. No, es, 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 es la como les digo, es esos cuatro no negociables. El único candidato que cumple con ellos es Trump. Nadie más ahorita mismo. Y yo le decía a Verónica y sé que hay gente de otros países nos ven y tal vez pues verdad. Eh, mucha gente de Estados Unidos me ve también. Es un ciento bastante alto de mi audiencia. Eh, pero también hay gente de otros países y en otros países, eh, no quisiera mencionar tales países ahora, pero sí sé que hay las circunstancias donde los dos mayores candidatos son abortistas. Los dos grandes candidatos son alcoíris también y abecedario. Uh -huh. Ahí estamos hablando de un grave problema y a veces yo miro para acá, para Estados Unidos, y digo, la gente no sabe lo que tienen. Sí, Trump no será católico. Oye, pero el hombre todavía es pro vida. O sea, uh -huh. tenemos todavía un contraste entre dos candidatos. En otros países, ahorita mismo eso no existe. Ya no hay posibilidad. Ya, ya, no, ya no cae lo que hablábamos ahorita de los no negociables, que ninguno cumple. Entonces, ahí sí, ahí sí que están en una oscuridad increíble en ese país. Uh -huh. Y pues las opciones serán otras. Y la alternativa, se, estaríamos hablando de otra cosa aquí en el programa hoy. Pero en el caso de Estados Unidos todavía... Hay un partido que el padre Alman, no sé si se acuerdan de él, estuvo en el evento también, aunque él no habló, pero el, el padre Alman eh, estuvo hablando de esto hace cuatro años y fue el video que lo hizo famoso, pero también le costó eh, todo. Sí. Y él hablaba de, de, de básicamente de que un católico no puede ser demócrata. Es que hemos llegado ya a ese punto aquí en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, no es que, y muchos dirán lo que te preguntaba, le preguntaba yo a Verónica hace un minuto, ¿cómo es posible que esta asociación o movimiento, ¿verdad? Católicos por Católicos, organización, eh, ponga un nombre. Pues porque es que no hay más opción. El padre Alman, y les, me invito a que busquen el video, un católico no puede ser demócrata, un, un católico no puede votar por, el, por los demócratas, algo así se llama. Uh -huh. Yo inclusive hice un, un programa hace, hace 3, 4 años sobre ese video. Y entrevistar al padre Alman también, por si quieren ver la entrevista también. La hice en inglés, pero tiene sus títulos en español. Uh -huh. eh, es, que, es que en eso estamos. Es un partido que apoya todo lo que es contrario a la fe católica y se disfraza con una sola cosa que convence a los hispanos, que es la inmigración. Y digo disfraza porque si ustedes miran las estadísticas, hubieron más deportaciones bajo el gobierno de Barack Obama que en el gobierno de Trump. Y lo que está pasando ahora, nada que ver con la inmigración. Esa gente uh -huh. lo que están haciendo es tratando de cambiar el país. Y lo que están haciendo es tumbando toda la frontera. Esto es ingeniería es social. Lo que están haciendo aquí es un experimento. Eso es tema para otro día. No es que quieran ayudar a todos los, del, los de la frontera. Y ay, qué bueno, deja que entre todo el mundo. No. Aquí, y el Señor nos proteja, pero lo que están tratando de hacer es una revolución a la mala. Y pues qué mejor que traer un montón de ilegales. Lo mismo que han hecho en Europa con los musulmanes. Que me ah, va? Queremos descristianizar Europa. Tráete a los musulmanes. Y vas a ver cómo vas a cambiar la sociedad entera. Y poco a poco la han ido cambiando. Los franceses ya están despertando, pero es muy tarde. Ya es muy tarde ahorita mismo. Eh, y es, es tristemente todavía en Estados Unidos hay una oportunidad. Para mí es importante Estados Unidos porque todavía Estados Unidos es de beacon, como decimos en inglés. Todavía Estados Unidos está arriba. A pesar de que estamos endeudados y todo lo que quieran decir. Y moralmente esto está horrible aquí. No voy a decir que estamos bien. Pero sigue siendo todavía como ese punto donde todo el mundo mira. Y de verdad necesitamos que, ojalá, así sea cuatro años más de Trump de verdad para parar lo que este Biden ha, ha tratado otra vez de traer y lo ha tratado de traer a una manera acelerada, porque uh -huh. esto ha sido cuatro años de, de, de verdad de una revolución izquierdista muy mala, muy mala y tristemente de un hombre bautizado que se hace llamar católico y va a parroquias también, tristemente. Y como en la iglesia tenemos nuestra crisis, alguna gente, algunos sacerdotes le dan la comunión y todo como si nada, tristemente. Así que tenemos que orar por él. Entonces, ya, ya Verónica lo dijo. Pero eh, lo, lo, que, lo que quisiera preguntarte, Verónica, porque mencionaste varias cosas, pero en el evento tuvimos a Tim Ballard de invitado. Mencionaste lo de los niños, mencionaste lo de la emigración, que es el punto que estoy hablando ahora de esta gran revolución. Pero a mí me sorprende que Tim Ballard, él no es católico tampoco, estuvo en el evento, es mormón, aunque. Creo que lo podemos decir aquí, pero está considerando la, 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 la fe católica ya. Te, tenía un rosario puesto y todo. Nos acompañó durante el rosario. Estuvo ahí todo el evento. Una persona súper eh, approachable como dicen en inglés. Accesible. Accesible, sí. Nosotros encontramos, el, el amigo mío y yo que, que, que fuimos al, al evento, nos encontramos con él al final del evento afuera esperando por los chorros y por, la, por, el transporte, por el transporte. Y volvimos a hablar con él. Fue bien, bien una persona muy... Muy, muy chévere, me sorprendió porque sabemos la historia de él, sabemos lo que él, lo que él ha vivido. Los que vieron uh -huh. la película eh, Sonidos de Libertad, estamos hablando de verdadero, ¿sabes? del hombre verdadero. Eh, ¿Qué me puedes decir de esto? De que es un hombre como él, con el historial que él tiene. Este hombre deja el gobierno, salva vidas, rescata niños, eh, todo lo que ha hecho y lo que él, después, él ha expuesto en el mundo entero este uh -huh. tráfico de humanos especialmente de niños, que es un negocio de billones de dólares que mueve todos los años y hay gobiernos envueltos, hay una mafia, la élite mundial está envuelta en todo esto, y que ese hombre diga que Trump debería ser el presidente. Claro, porque él, 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 él tiene también eh, una visión muy clara no de lo que los católicos expusimos ahí a pesar de que él pues no no es un católico todavía y que como tú ya lo mencionas él está considerando el catolicismo hay que rezar mucho por su conversión porque él actualmente bueno se sigue considerando mormón es un culto eh, no sabemos que es muy problemático también pero pero él vive en la verdad él es amigo de la verdad y quien vive en la verdad Dios Jesucristo se va manifestando, ¿no? Y va iluminando las mentes y te va conduciendo donde tú tienes que estar. Entonces, no fue casualidad que Tim Baller llegara a ese evento que él quiso apoyar. Sí, nosotros no fuimos a buscar a Tim Baller. Tim Baller dijo, yo quiero apoyar esto. ¿Qué es lo que están haciendo estos católicos? ¡Wow! Nunca había visto que se unieran. Y líderes: Jim Caviezel, este Michael Knowles, Patricia Sandoval, y que, y que bueno, y, y, y todos, estos, eh, el, el general eh, Michael Flynn, que fue el, el, o sea, la mano derecha de Trump, ¿no? Durante la presidencia para la seguridad del país entero. Entonces, decir: estos católicos están haciendo algo, están despertando y están en la misma línea que yo estoy. No, no es que estamos en la misma línea que tú estás. Tú estás en la misma línea que nosotros estamos. Entonces él se da cuenta de esto, quiere apoyarnos, porque dice, son los únicos que están hablando por los niños, son los únicos que están exponiendo el grave problema que está en la frontera, porque nosotros, yo soy inmigrante, yo llegué a este país, o sea, este país a mí me abrazó, me, me dio refugio y estoy muy agradecida, pero en agradecimiento nosotros también tenemos que adaptarnos al país, ¿no? Devolverle también eh, parte de, o mucho de lo que nos ha dado siendo buenos eh, ciudadanos, eh, promoviendo las cosas buenas, apoyando las buenas leyes. No tenemos obligación, obviamente, de someternos a las malas leyes que promueve el país, pero sí a todas las buenas leyes, al orden, a participar en la reconstrucción también de esta nación que tanto... Eh, que, que moralmente está bastante acabada, ¿no? Pero todavía hay esperanza, como tú lo estás recalcando, que por lo menos aquí todavía existe la opción, ¿no? De, de elegir una persona que nos, que nos ayude a avanzar, como lo he dicho constantemente. Entonces, eh, tener gente aliada como Tim Baller y decir, este hombre conoció la realidad en la frontera. Este hombre nadie le cuenta historias. ¿No? Y no es un anti-inmigrante racista que está en contra de todos nosotros, que a mí me vio y soy hispana y me escuchó mi acento en inglés y me va a odiar. ¡Claro que no! O sea, todo lo contrario. Es decir, ¿cómo podemos trabajar en conjunto y también ayudarle al hispano para que se forme? Ayudarle al hispano que también llega a este país, que es un inmigrante, y que ayudarle a progresar y que también nos ayude a luchar, ¿no? Para, para la restauración de esta nación. Entonces, eh, sí fue muy, muy, muy importante para nosotros contar con, con una persona como él. Eh, y también que, bueno, como tú ya lo has dicho, ha vivido esa triste realidad, ¿no? De la trata de, de menores, de la venta, de la explotación, de, la, de lo horroroso, ¿no? Eh, de todo lo que pasa, todos estos crímenes con estos niños y con las mujeres también que son constantemente abusadas y vendidas, maltratadas en las fronteras, y que son cosas que, que la gente desconoce o que no quiere ver, porque piensa que, bueno, nada más la gente está cruzándose las fronteras como si nada, pero son mares de gentes y hay un descontrol total. Y yo creo que a ninguno de nosotros, mira, nuestros países hispanos, muchos de nuestros países hispanos... Voy a mencionar, por ejemplo, México tiene una de las leyes de inmigración más duras de Hispanoamérica. Entonces, eh, ¿por qué? Porque ellos ven y, y saben la realidad, ¿no? De que el, el que tú dejes entrar una masa gigante de personas que no, no son parte de tu patria y que vienen a desestabilizar la nación y aparte hacer toda esta mezcolanza de diferentes razas, con diferentes religiones, con diferentes creencias, con diferentes valores va a romper la identidad de la nación. Eso es lo que hacen aquí en Estados Unidos, que, o sea, es plan con maña, como dicen, ¿no? El que estén abriendo fronteras es justamente para acabar con el patriotismo, con la identidad del estadounidense. Y, y nosotros no podemos, no podemos colaborar en eso. Y también porque todo ha sido una mentira, todo ha sido un juego. Eh, de pura palabrería cuando nos dicen de que los demócratas están luchando por los hispanos. Cuando tuviste ocho años a un presidente demócrata que no se dignó a dar la, la, la famosa amnistía que le iba a dar a los hispanos, no dio absolutamente nada de lo que prometió. Eh, y luego tienes a este otro individuo que ha pasado ya cuatro años en, el, en, la, en la Casa Blanca y que tampoco ha hecho absolutamente nada por los hispanos. Entonces, en realidad, ahí tú te das cuenta de que es puro cuento chino, eh, que, te están, que te están dando a tole con el dedo, como dicen en México. Entonces, eh, ¿por cuánto tiempo más el hispano va a estar esclavizado a esta idea de que los otros son los malos, los otros son los racistas? Y yo no votaría por Trump porque es un mal hablado. Bueno, si es un mal hablado, es bastante bocón de vez en cuando el hombre, y bueno, por eso hay que rezar por él, eh, pero ninguno de nosotros somos perfectos, pero, pero bueno, la realidad de las cosas es que nosotros no votamos por el que escribe un tuit más bonito, por el que me sonríe, sino por el que va a hacer las cosas que a mí me interesa que hagan. Punto. ¿Sí? No estoy votando aquí porque el hombre se expresa bonito, porque se expresa feo. Eh, no estoy votando porque él va a hacer el trabajo que yo necesito que él haga. Excelente, Verónica. ¿Y qué me puedes decir de Jim uh, Caviso? Se dice ca, 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 Cavizo ya yeah. eh, estuvo en el evento. Jim Caviso es el que mayormente ahorita que pasamos la Semana Santa. Sé que mucha gente tal vez sacó el tiempo y, y pues vieron la película eh, de la pasión de nuevo. Eh, pues casi todo el mundo hace eso. Uh -huh. Y él ahí pueden verle la foto, está como Tim Ballard en la película. ¿verdad? Se pintó el pelo un poquito de rubio sí. eh, para parecerse a Tim Ballard. Y ambos estuvieron en el evento. Ya hablamos de Tim Ballard, que es el verdadero. Pero sí. tal vez viendo ahora la foto, tal vez la gente cae en cuenta y dice: Ah, espérate, están hablando de esa película. Y yo sí, estamos hablando de Sound of Freedom eh, eh, o Sonidos de Libertad. Eh, él dio también un mensaje fuerte. Eh, Jim Caviso, la conversión de él, búsquela en internet, es increíble. Eh, y la historia de él lo muestra. El testimonio de él, el renunciar a Hollywood, mucho dinero que ha, ha perdido en esa decisión, pero ha decidido cuidarse, hacer las cosas bien, muy parecido a Eduardo Verastegui. Eh, y pues, ¿qué nos puedes decir de él eh, también apoyando públicamente a Donald Trump eh, sin ningún titubeo, sin ningún problema? ¿Qué nos puedes decir de, de su participación allá en el evento? Pues yo creo que este hombre, después de que hizo la maravillosa, extraordinaria representación de nuestro Señor Jesucristo en esa, en esa histórica película, The Passion of the Christ, la pasión de Cristo, ese hombre perdió el miedo, porque cuando él eh, realizó ese, ese rol, ¿no? esa, ese papel, le dijeron, tú vas a perder todo, vas a perder contratos, eh, Hollywood te va a olvidar. Eh, vas, a, vas a dejar de generar, ya, ya no vas a ser famoso, etcétera. Entonces, obviamente, había hay una tentación, ¿no? Y especialmente cuando eres un actor y que no estás completamente convertido o convencido de tu, de tu fe, pero eso fue lo que a él lo marcó. Y, y decir, claro que sí lo quiero hacer y sé el, el riesgo que voy a tener, pero viva Cristo Rey, no me importa, lo hago. Entonces, después de eso, yo creo que el hombre ya no tiene miedo a perder qué a perder más nada, ¿no? Este, porque aquí no estamos para buscar honra, vanagloria eh, y nuestro Señor nos lo dijo, ¿no? Quien quiera seguirme, cargue con su cruz, venga en pos de mí, renuncia a sí mismo y tenemos que hacer esa renuncia y renunciar a nosotros mismos también eh, significa, en este caso concreto, de que cuando dices voy a apoyar a, a un político Wow, decir el nombre en público, no te va a llover, ya no te van a invitar en la parroquia, ya no te van a decir esto, ya no te van a aplaudir, ya no te van a seguir en Facebook, qué pena, qué mal, Juan Luis Román, vas a perder suscripciones, etcétera. Que no nos importe, porque tenemos que ser muy claros, porque mientras en el, el púlpito, lastimosamente, en, el, en las iglesias sí te pueden decir que puedes votar por Biden, y no es un escándalo. No, esa es la realidad. O sea, un, un sacerdote te lo puede decir y, y no lo van a silenciar, no le van a quitar las licencias para ejercer su ministerio. Pero apenas dice de que, que necesitamos apoyar a Donald Trump, pues le va mal. Entonces, si le va mal a los sacerdotes, bueno, por lo menos la voz de los laicos puede seguir haciendo eco a lo que muchos sacerdotes nos están pidiendo que hagamos. Los sacerdotes nos lo están pidiendo. ¿Sabes tú cuántos este, curas nos contactan a nosotros? A mí personalmente me escriben y me dicen, Verónica, sigan adelante, todo lo que están haciendo, los apoyamos. Nosotros no podemos decir esto en público, no podemos salir porque me quitan la licencia, porque, porque ya no voy a poder dar la, la comunión a la gente, ya no voy a poder eh, absolver los pecados de las personas y obviamente eso es, eso es mucho más importante, ¿no? Buscar el, la salvación del, del, de las almas, ¿no? Entonces, eh, pero nosotros sí podemos hacerlo, somos laicos, tenemos este compromiso y ponerle nombre así como lo está haciendo Jim Cabizo, como lo están haciendo todos estos que también se pronunciaron ahí, una Patricia Sandoval también, eh, ¿no? Que oh, esta chica también, Airam... Del manual para enamorarnos, que fue y nos apoyó, estuvo ahí. Eh, el padre Agudelo también estuvo ahí. O sea, son, son personas que, que están trabajando también ya en medios católicos y que se están dando cuenta que ya no pueden ser indiferentes, que ya no se pueden quedar callados, que ya no pueden decir, bueno, vota según tu conciencia. Es que es muy fácil decir, vota según tu conciencia, pero no ayudas a formar esa conciencia y tampoco le guías específicamente por qué tienes que votar por A o por B persona, ¿no? Entonces eh, tenemos que ser muy claros, muy claros y sin pena, sin sin temer a ser perseguidos, este tachados de fanáticos como como nos quieran ver. Nosotros sabemos de que estamos tratando de luchar por por hacer las cosas bien y de cara a Dios cuando nos presentemos a él no no vamos a tener, yo creo este tanta tanto remordimiento tanta culpa es decir pude haber hecho más pude haber dicho más pero no lo hice porque me daba miedo porque me daba pánico que bueno me cancelaran o que me tildaran pues yo creo que tenemos que que ir por la vida buscando primero el reino de Dios y todo lo demás, por añadidura, viene todo, 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 porque es palabra de Dios, porque es promesa de nuestro Señor, así que no tenemos que temer. Y, y, y esto que hacen estos católicos, nuevamente como un Jim Cavizzo, es admirable y decir: estos son los líderes que necesitamos. Ellos, ellos tienen alcance mayor, pero nosotros que estamos en nuestras parroquias también podemos tener ese tipo de liderazgo. Y, y tratar de llegar a otros corazones, formándolos, ayudándoles, orientándoles eh, y uniéndonos para una buena causa, que al final de cuentas tú sabes de que eh, el católico militante pues, pues tiene como misión eh, instaurar el reino de Cristo también en, este, en esta tierra, ¿no? Donde reine Él, donde reine su palabra, donde reinen sus mandamientos, sus... Eh, nuestras creencias los valores la tradición la fe católica cristiana eh, porque al final de cuentas esta es una nación esta es, un, esta es, esta es nuestra, nuestra somos ciudadanos temporales de este mundo pero nuestro destino final es el cielo estamos llamados a luchar por la patria eterna pero esta es una antesala y en esta antesala se tiene que, que construir el reino de cristo que nos va a elevar eh, la nueva Jerusalén que tanto esperamos, ¿no? Con, con la segunda venida de nuestro Señor, para que reinemos junto con Él por los siglos de los siglos. Amén, wow, Verónica, gracias, excelente. Ahora te pregunto, o te pregunto, no, te voy a pedir, te voy a dar un minutito para que nos digas o le expliques a la gente, el, el evento está en YouTube, si no me equivoco, ¿verdad? Hay un video que pueden ver, es en inglés, pero yo sé que muchos de ustedes hablan inglés para que lo vean. Además de eso, yo voy a compartir los enlaces para que puedan accesar toda la información que Verónica comparte, que católicos por católicos comparte, eh, puedan tener todo eso. Yo voy a darle la oportunidad a la audiencia para que escriban preguntas, aunque no tenemos mucho tiempo, se nos está ya se nos acabó el tiempo, pero como dije aquí iba a con, eh, tratar de contestar preguntas, por lo menos unas dos o tres. Les pido a la audiencia que por favor cuando las escriban las escriban con signo de intra, interrogación, de esa forma yo sé que son preguntas y no comentarios. Eh, y mientras tanto Verónica Dónde, ¿Cómo pueden hacer para ayudarlos a ustedes, envolverse un poco más, eh, seguirlos? Eh, cuéntanos. Claro que sí. Oye, ahorita que dice, se nos está acabando el tiempo. Yo digo, a mí se me acabó la luz. Y sí, me di cuenta, se fue el sol. Se fue el sol, estaba acá <laughs> enfrente de la ventana, pero bueno, me ha quedado todavía la lucecita de la compu. Pero creo que todavía me ven, ¿no? Sí, todavía te ven, ven. Ven. <laughs> Bueno, este, ¿dónde nos pueden encontrar? Católicos para católicos en Instagram. Ahí nos pueden encontrar, síganos, ahí damos nosotros noticias, eh, damos formación, también estamos eh, mencionándole a la gente dónde vamos a estar, las próximas ciudades o, o los próximos eventos, las procesiones de los rosarios masivos que también eh, vamos a seguir haciendo eh, en Estados Unidos. Y también eh, pueden seguirnos en la página de YouTube. También católicos para católicos en español. Eh, en Twitter también estamos en católicos para católicos. Solamente pueden poner así ahí nos van a encontrar. Y si hablan inglés, hay, tenemos muchísimo más contenido, obviamente en inglés, porque esta organización apenas está lanzando el capítulo en español. Por eso yo estoy colaborando con ellos ahora eh, para llegar a los hispanos eh, y traerles todo este excelente contenido también que ellos están creando. Y es Catholics for Catholics. Eso también lo encuentran en todas las redes y en, en YouTube está el evento completo que hicimos ahí en, en la Florida, en, en Maralago. Una oración por Trump y los no negociables y todas estas ponencias, incluida la, la de Patty Sandoval, que fue espectacular. Es Esa mujer tiene una fuerza, ¿no? El Espíritu es. Santo eh, realmente la, la inspira. Y, y bueno, ahí van a ver ustedes también las, las otras ponencias muy importantes. Para que las puedan compartir con sus seres queridos, con sus amigos, que yo sé que les va a ayudar muchísimo a entender la situación actual y, y por qué nos tenemos que poner las pilas. Este año es decisivo, es crucial. Así es, así es. Bueno, Verónica, la primera pregunta es muy profunda: ¿De dónde eres, Verónica? Yo, la gente pensará que soy mexicana porque tengo un acento bastante mexicano, pero yo soy salvadoreña. Vengo literalmente del Salvador del mundo, porque eh, por nuestro Salvador del mundo, Jesucristo, está nuestro nombre ahí. Yo nací en El Salvador, crecí en El Salvador, pero llegué a los Estados Unidos. Bueno, me trajeron mis papás cuando yo tenía casi 15 años. Mm, qué bien. Qué bien salvadoreña. Perfecto. Eh, esta pregunta, ¿Trump va a apoyar la eutanasia? No es un tema que esté en, en la boleta ni en los, ni en los no negociables. Eh, no es un tema, en realidad, un, un hot topic que nosotros hemos estado, digamos, profundizando. Pero podemos investigar cuál es la posición de Trump en cuestión a la eutanasia. Yo pensaría que él esté en contra de la eutanasia, porque se ha pronunciado constantemente a favor de la vida. Entonces, esperemos que haya constancia con lo que él dice. Eh, pero vamos a investigar eso, Rosa. Creo que es una muy buena pregunta. Eh, pero bueno, nuevamente, a veces no se puede tener todo y no se puede pedir todo. Pero para eso estamos los católicos, para seguir orientando a Trump y decirle, oye. Si sí, este tema de la, de, de la eutanasia cobra muchísima importancia en este momento, porque no es un, un tema de debate, digamos, como es el tema de la vida, que son cuestiones muy decisivas, que se están tomando, que están entrando leyes agresivas en este momento, digamos, de que está como más pasiva esta, estas leyes de la, de la eutanasia. Pero, pero claro que sí, porque nosotros como pro vida vamos a luchar por eso, porque la eutanasia es fatal, es, es, es suicidio asistido. ¿No? Y por ningún motivo tampoco podemos apoyar a un, a un candidato que deliberadamente se pronuncia a favor de esto. Acá me pregunta Walter, eh, Verónica, ¿cómo podemos apoyar a las personas de otros países al movimiento? ¡Qué bueno! Pueden hacer exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo acá en Estados Unidos. Porque así como lo mencionaba Luis, por ejemplo, en países hispanoamericanos donde no hay, digamos, políticos con diferencias como claras de decir, bueno, vamos a apoyar la vida, vamos a apoyar la familia natural, vamos a apoyar el derecho de los papás sobre sus hijos, eh, ustedes tienen que movilizarse, hacer, digamos, una réplica de lo que estamos intentando hacer acá en Estados Unidos. Eh, así como Estados Unidos influye en Hispanoamérica para mal que influye también para bien ¿no? lo que estamos haciendo, porque, porque nuestros países prácticamente hace exactamente lo que, lo que se hace acá, en Estados Unidos. Todo lo que se ha venido implementando acá, legalizando, eventualmente lo llevan a nuestros países, esa es la realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer cuando surgen movimientos como este, católicos para católicos, es ver qué es lo que están haciendo. Y cómo nosotros podemos replicar este mismo movimiento allá, llevándolo a la acción política concreta y también eh, activando a los católicos, formándolos, ayudándolos. Eh, hay mucha gente católica profesional que puede llegar a, ser, eh, a, a obtener cargos también políticos, no civiles. Entonces, todas esas son las cosas que se pueden hacer. Eh, y de momento también, bueno, si quieren apoyar directamente lo que nosotros hacemos en, en Estados Unidos, rezar por nosotros, eh, unirse en nuestras redes sociales, compartir el contenido que nosotros compartimos, eventualmente también con la publicación de libros en español que vamos a tener, pueden apoyar con eso. Eh, y bueno, ¿qué más? Pues eh, sus oraciones, yo creo que es lo principal, sin duda. Perfecto, perfecto. Gracias, Walter, por la pregunta. Aquí me preguntan... Verónica, ¿consideras a Trump globalista? Bueno, ha demostrado ser antiglobalista. De hecho, él, eh, parte de su, de, digamos, de su campaña, habla constantemente acerca del de globalismo, que él está en contra de todo esto. Y creo que lo demostró durante su presidencia. Él firmó leyes, eh, órdenes ejecutivas. En la que promovía todo lo que era el producto bruto interno de Estados Unidos. Él hizo famoso lo de eh, Make America Great Again, que fue su eslogan, porque era precisamente el impulsar ¿no? el, el, los productos de Estados Unidos, que todo se elaborara acá, que se tratara lo menos posible de explotar ¿no? los recursos de, de países terceros. Entonces, eso habla mucho del antiglobalismo, porque el globalismo hace exactamente todo lo contrario, ¿no? Y aparte de ser un hombre que ha demostrado también amar a su patria, que es un patriota, ¿no?, estadounidense de corazón, eso también demuestra que es todo lo opuesto, lo contrario a lo que es un globalista que promueve constantemente el odio a tu patria, el odio a tu cultura, a tu identidad, a tu nación, a los, a los fundamentos, a la constitución. Entonces, él es, es todo lo contrario a eso, por lo menos hasta ahorita lo ha demostrado así. Um, pero bueno, hay que, hay que seguir impulsándole y apoyándole y, y ayudándole a que, a que siga siendo eso, ¿no? Porque nosotros no queremos este globalismo que nos quieren imponer, que es el, el mundo feliz, ¿no? El, el donde vas a tener donde no vas a tener nodo pero no vas a tener nada pero vas a ser feliz dice el foro económico mundial unido a las naciones unidas entonces eh, no no podemos apoyar nada de esos movimientos tampoco porque son movimientos de, mu de muerte y, y sin duda el reinado del anticristo claro no y no es natural lo que ellos proponen no es natural eh, incluso cuando eh, algo que Trump decía eh, yo creo que no sé si fue con las naciones unidas incluso en uno o en el foro económico uno de los eh, eh, discursos que él dio, él hablaba y decía que yo vengo aquí para por Estados Unidos, por mi país, ¿verdad? Por mi nación. Y yo espero que el de Francia haga lo mismo. Y yo espero que el del otro país haga lo mismo, que se preocupe por su país, no por todo el mundo, sino por su país. Así dice él. Decía uh -huh. él, y eso lo enseña a la Iglesia Católica. Busquen el catecismo de la Iglesia Católica, los deberes de los gobernantes. Eh, Santo Tomás de aquí nos habla muy enfáticamente sobre eso. Ningún rey, ningún de estos, tiene que estar preocupándose por el vecino. Te preocupas primero por lo tuyo. Ahora, que tienes que ser condescendiente con el vecino, ver cómo podemos ayudarnos, hacer negocios juntos, cosas así. Oh, sí, claro. Pero es lo mismo yo, como papá de familia. El de al lado puede tener hambre. Ah, ya las mías comieron, todo el mundo está bien aquí. Ok, vamos a ver que, cómo podemos ayudar a esta gente. Pero yo no voy a quitarle a los hijos míos para darle a los hambrientos de al lado. Eso mm. no tiene lógica, eso no tiene ningún sentido. Damos de lo que tenemos pero yo no puedo quitar todo de lo mío como pasa ahora, como vemos ahorita mismo una guerra en Ucrania que han mandado billones de dólares fuera de este país. Este país está en quiebra y siguen mandando más dinero a una guerra que todos sabemos que son la élite, que tiene unos intereses. Eh, eso no lo vimos con Tromé. En cuatro años no hubieron guerra. Gracias. Esa es otra cosa. es otra sola cosa. guerra. Esa Increíble. es otra cosa. Qué bueno que mencionas eso de la, de la alimentación de estas guerras y que él ha estado en contra también de, de enviarles tantos fondos no a, a estos países entonces es eh, bueno nuevamente ya lo tuvimos en la presidencia y creo que ha demostrado que por lo menos no 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 es eh, un aliado de los globalistas Exacto. y por algo y por algo están en contra de él y por algo lo están tratando de acabar y romper eh, de todas partes no económicamente moralmente o sea están tratando de de acabar con el hombre, literalmente. Entonces, eh, pues bueno, por algo por algo será. Exacto. Mira, aquí hay una pregunta, esta, y va a ser la última que tomo, a ver cómo tú la contestas, eh, Verónica. Es un poquito, es difícil la situación que tenemos en nuestra iglesia católica, ¿verdad? Pero dice Ana, ¿qué tal el implementar este movimiento en las parroquias en California? <laughs> Dímelo a mí, si soy de California. Estoy, bueno, ahora estoy acá en, en Arizona, pero pues toda mi vida. Prácticamente en los Estados Unidos he estado en California. Uh -huh. eh, ¿Cómo hacerlo? Yo creo que hay maneras y tenemos que ser muy astutos en la forma como lo hacemos. Porque si nosotros, por ejemplo, llevamos estos no negociables, que por cierto, el movimiento católicos para católicos va a sacar una, es un panfleto. Ya lo tenemos en inglés, creo que tú lo recibiste, eh, Luis, no sé si lo viste en la bolsita que te regalamos, sí. Este venía el, el, el panfleto del de el voto católico, de, de los no negociables y cómo ayudarle a la gente a, 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 a ejercer mejor su voto. Entonces lo vamos a tener en español. Esas son cositas que ustedes pueden dar en las iglesias, que pueden pedirle al sacerdote. Y no dice voten por Trump. <laughs> o sea, es, es una guía para el votante católico. Eh, y todo va, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? Vamos a, a proteger el derecho a la vida y viene el párrafo del catecismo de la Iglesia Católica. Viene una cita bíblica. Entonces, está sumamente fundamentado en lo que nosotros estamos eh, enseñándole al católico, formándole su conciencia. Eh, entonces, esas son cositas que se pueden hacer otra cosa también invítenme a su parroquia por favor yo puedo llegar ahí. Eh, buena, yo usualmente lo que, lo que hacemos es yo llego y hablo de la familia yo hablo de los niños yo hablo de la, del derecho de los papás sobre sus hijos de todo lo que está pasando en las iglesias en las escuelas públicas no este hablamos de los temas en redes sociales de toda esta ideología de transgenerismo eh, hablamos de cantidad de cosas sin necesidad específicamente de que te metas en el tema, digamos, político, pero tú sabes que estás abordando la cuestión política porque todo lo que está tocando la cultura está, eh, está conectado a la política, ¿no? Entonces no podemos hacer esa separación completa. Entonces yo creo que parte de esa militancia, de ese trabajo de evangelización y de formación como este tipo de movimientos eh, dentro de la parroquia sería más o menos así, ¿no? Crear movimientos que ahora le llaman tradicionales por los que está viniendo el fbi porque ellos saben perfectamente que cuando un católico vive su fe como debe de ser es la peor amenaza para la izquierda, para el globalismo, para este reinado anticristiano que se quiere implementar. entonces los, los católicos bien formados y bien informados dejen de ver unimentiras y, y telemiento, principalmente, pues obviamente van a ser una gran amenaza. pero vamos a ser una potencia y vamos a conseguir victorias y vamos a conquistar, así como lo hicieron nuestros antepasados, todos los mártires que derramaron sangre para implementar el cristianismo, para traernos el cristianismo. ¿Ustedes cómo creen que lo hicieron? Eh, eh, sentaditos ahí esperando que el Padre levante la voz y levante la mano. No, lo hicieron ellos también, los, los laicos, armándose y, y avanzando en la causa y luchando. Y, y haciendo militancia no entonces es lo que nosotros también podemos hacer pero viviendo viviendo nuestro catolicismo como dios manda no a medias no necesitamos católicos como, biden, como joe biden mucho menos no necesitamos católicos convencidos que amen a cristo que amen a la iglesia que amen a la virgen maría y que amen a san josé que es el patrón de la iglesia. ¿Qué, qué pecado, mira cómo yo estoy con el teléfono acá para que me puedan ver. <laughs> te quiero mostrar aquí. Como a San si estuvieras transmitiendo de las catacumbas, escondidas. Ay, sí, ¿verdad? mira, yo amo a San José, acá lo tengo, y, y él también fue declarado por el Papa eh, Pío XI, ¿verdad? En esa encíclica, Divinis Redemptoris, como él es el patrón mundial contra el comunismo. Porque aquí estamos luchando contra dos sistemas. Yo sé que, el, que la palabra comunismo ahora está como que muy pasada de moda o se habla mucho del marxismo cultural y toda esta cuestión, pero el, el comunismo, digamos, traducido a palabras ahora más modernas, es el progresismo y es todo esto que nos están vendiendo. Y es cada vez la aniquilación eh, de nuestros derechos básicos humanos y también nuestra dignidad humana porque quieren acabar con nuestra identidad. Porque eso es lo que quiere Satanás, quiere borrarte tu verdadera identidad como hijo e hija de Dios. Eso es lo que quieren al final eso de mismo. cuentas, ¿no? Eso mismo, es, Verónica. Oye, gracias un millón. Ya se nos fue el tiempo, pero te agradezco el tiempo. Eh, gracias por eh, estar ahí sin luz. <risa> <risa> sí. Si me paro para prender las luces, tengo que ir acá arriba. No, y me... no Ay, qué gracioso. Pero, pero bueno, no, gracias por el tiempo. Yo invito a la audiencia, de verdad, compartan este video. Si ustedes viven en Estados Unidos, igual también. Tenemos que compartir esta información. Eh, no podemos perder la esperanza, pero tenemos que hacer algo. Eh, y esto aplica a los principios que hablamos aquí, aplican en otros países también, es la misma mentalidad católica en todos los lugares. Nuestra fe es universal, es católica, se aplica a todo lo que existe, todo lo que es, todo lo que siempre será. Así que no importa el lugar eh, donde estemos, es, son los mismos principios. Así que eh, tengan eso siempre en cuenta y nada, les pido las oraciones por Verónica, oremos por católicos, por católicos, de verdad que a mí me impresionó mucho eh, lo que vi allí aquel día y dije wow por fin sabe hay un movimiento fuerte de católicos eh, ese evento fue el primero de muchos que yo sé que van a haber muchísimos eh, y van a, están haciendo ruido y creo que eh, el enemigo lo sabe van a haber muchos ataques eh, incluso entre católicos esa es la parte triste es la persecución que a mí más me duele la que es entre católicos eh, pero es parte de las puercadas que hace el demonio y nada bendito Dios por eso sigan hacia adelante no desistan y como te dije fuera del aire, aquí mi canal es tu canal, eh, aquí estamos para servirles de verdad porque están haciendo un trabajo excelente. Y oremos por la conversión de Donald Trump, oremos también por la conversión de Joe Biden, parece es imposible, terrible. pero uno nunca sabe qué pase, ¿verdad? Eh, oremos por él también y oremos por, por las naciones, por todas las naciones que deberían estar consagradas al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María y servirle al verdadero Dios Trino, ¿verdad? Que todos sabemos que es nuestro... Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Rey de Señores, eh, que no se nos olvide nunca. Verónica, ¿algo más que quieras añadir para concluir? No, darte las gracias nuevamente por tu apoyo, por tu honestidad, por todo el trabajo que tú haces, realmente admirable. Y que justamente también antes de entrar al aire estábamos hablando de que, bueno, tú como padre de familia, como esposo, proveedor, eh, ¿cómo trabajas también fuera de casa? Y que, y que además inviertes tantísimo tiempo en hacer este trabajo de evangelización la verdad es admirable más hombres como luis román masculinos que estén dispuestos a, a, a proteger a sus familias a su nación es lo que necesitamos y mujeres también femeninas femeninas que, que los apoyen que, que abracemos los dones que dios nos ha dado y cada uno en su misión y vocación así es como realmente podemos hacer la verdadera contra revolución cristiana, la cristera del tercer milenio. Excelente, bendito sea Dios. Bueno, pues con eso nos despedimos entonces, Verónica. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga.